Ya fue publicada en el diario oficial La Gaceta la ley que prohíbe a las empresas de telefonía móvil que las llamadas sean captadas en los presidios del país, por lo que tienen hasta la próxima semana para que desmantelen las antenas que hasta ahora lo han permitido. Reza la ley que si las empresas de telefonía móvil no bloquean la señal en los presidios del país, serán multadas con 20 millones de lempiras. Vamos con información sobre ese tema y con una reacción importante al Congreso Nacional con mi compañero Ricardo Benedict. Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Televidentes de hoy mismo, me acompaña el jefe de bancada del Partido Nacional aquí en el Congreso Nacional, el licenciado Óscar Álvarez. Usted ya escuchó la introducción, ya se publicó. Ahora, ¿qué sigue? Buenas noches, Edgardo. Buenas noches a todos los televidentes de hoy mismo en la noche. Es un placer estar con ustedes y poderle agradecer a los jefes de bancada y también al pueblo hondureño que votó por mí, porque ahora pues soy el encargado de todas las diligencias de la bancada del Partido Nacional. Sobre el tema que mencionaste, Edgardo, esa fue una ley que se pasó para apoyar a los operadores de justicia en el tema de la extorsión, el secuestro. Ustedes saben de que el 50% de las llamadas que salen para secuestros, para extorsión, otro tipo de acciones ilícitas, salen de los centros penitenciarios. Entonces, aquí en el Congreso Nacional, nosotros pasamos una ley ahorita a finales del año pasado, donde la llamamos la ley del apagón. O sea, de que cancelar las llamadas que salen de los centros penitenciarios para darle un respiro a la población en este tema de la extorsión. Las penalidades son fuertes. Lo que tienen que hacer las compañías de celular es redireccionar las antenas o cortar el sistema celular en los centros penitenciarios. Es dura la acción, pero yo creo que la seguridad no tiene precio, la vida de los seres humanos no tiene precio, y entonces estamos ahorita trabajando con Atel, con las compañías proveedoras de señal celular, para que hagan lo propio y de esa manera no tengamos problemas. Las penalidades son fuertes, Edgardo, lo que dice son 20 millones de lempiras, y si vuelve a suceder, pues habrán otras sanciones más fuertes. Lo importante es que no se siga extorsionando las personas honestas de nuestro país. Como diputados, ¿van a ustedes supervisar o dirigir que esta direccional de las antenas se hagan en forma inmediata? Sí, nosotros le dimos la potestad del Ejecutivo a través de Conatel que ellos puedan poner esas sanciones, pero también el Congreso está dispuesto a hacer cualquier reforma que sea necesaria para que, por un lado, la empresa privada pueda funcionar, ¿verdad? Porque es importante el servicio celular para todas las personas honestas de nuestro país, pero por otro lado, que las compañías celulares nos ayuden fuertemente para poder neutralizar esos delincuentes que utilizan la telefonía celular para dañar la integridad y la seguridad de las personas honestas de nuestro país. Diputado, licenciado, muchísimas gracias. Edgardo, es la reacción del jefe de bancada del Partido Nacional aquí en el Congreso Nacional. Yo vuelvo con usted, si no tiene ningún interrogante. ¿Cómo no, Ricardo? El asunto es el siguiente. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con varios, y tal vez don Óscar Álvarez está escuchando. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con algunos directores de distintos presidios del país. Y nos decían, bueno, está bien que se bloquee la señal, ya sea con un aparato que nos van a dar aquí, o que van a desmantelar las antenas, las compañías de teléfonos celulares, o ellos van a tener alguna acción técnica que impida la señal de teléfonos celulares en los presidios del país. Sin embargo, me decían los directores, ajá, ¿y nosotros cómo nos vamos a comunicar en caso de una emergencia? Sí, Edgardo, y tiene razón, pero para eso Conatel está trabajando en otro ancho de banda, porque ustedes saben que los anchos de banda son los que permiten que un celular funcione. Entonces, lo que vamos a tener que hacer son radios especiales donde van a tener cierto ancho de banda que puede ser utilizado por las autoridades, pero los privados de libertad, ellos no tienen en este momento derechos. O sea, si le han quitado el derecho a un ciudadano honesto con acciones ilegales, no les podemos estar dando un montón de privilegios. Tenemos que poner orden, y ese orden empieza porque las compañías nos apoyen, las compañías celulares en este tema, y a los operadores de justicia que están trabajando ahí, a los diferentes directores de centros penitenciarios, les vamos a dar la opción de tener otra manera de comunicarse, ya sea por línea terrestre o por otro tipo de teléfonos con diferente ancho de banda,
para que no puedan los privados de libertad seguir haciendo las suyas en contra de la población honrada del país. No, definitivamente, y usted tiene toda la razón, es decir, la decisión está bien, porque nadie desconoce que muchos de los secuestros o de muchas de las acciones ilícitas, las órdenes y las coordinaciones se hacen desde los mismos centros penitenciarios del país. Pero, por ejemplo, el artículo 2 de esta gaceta, de esta ley, dice que estas compañías de telefonía celular tienen un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia de este decreto. Y este decreto entró en vigencia el 31 de enero, porque la gaceta tiene fecha 31 de enero. Es correcto, ya con ellos... O sea que ya está corriendo el tiempo. Estaba elaborando la ley, cuando la ley se presentó aquí en el Congreso se habló con ellos. O sea que tienen esta semana... que proveen seguridad de comunicaciones. Le pregunta que si esta semana. No, es que el asunto es el siguiente. Si fue publicada el fin de semana, detienen de esta semana, que ya tienen 3 días, y de aquí al pasado mañana es viernes, al siguiente viernes tiene que estar ya cerrada la señal, bloqueada la señal en los presidios del país. La pregunta es, ¿se tendrá también el equipo necesario, esa ruta independiente que permita la comunicación del director, de los directores de los presidios en caso de una situación de emergencia? Cardo, esperamos que sí, porque el ejecutivo Conatel tiene esa información. Ellos solicitaron también que nosotros pasáramos esa ley, una solicitud de Conatel. Esperamos que ellos hayan hecho las previsiones, pero es buena tu pregunta. Yo voy a hablar, porque a mí me interesa también de que las autoridades tengan comunicación. Voy a hacer la pregunta para ver si toman las previsiones. Deberían de haberlas tomado, ¿verdad? Eso es lo que nosotros como poder legislativo creemos, pero a veces suceden ese tipo de cosas y la llamada de atención es correcta. Vamos a preguntar, porque no podemos dejar sin comunicación a los encargados de mantener el orden en los centros penitenciarios del país. Muy bien, muchas gracias al exsecretario de Seguridad, ahora diputado y jefe de bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, don Óscar Álvarez.